It right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that stack. Taking big swings, jam to the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más, aunque hoy es sábado, hoy es sábado porque mañana tenéis vídeo en Big Spain. Pero se todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo que acabáis de ver es el vídeo promocional que Linternas Fénix ha hecho de la última novedad que han sacado a la venta. La versión 2.0 de la archiconocida E03R. Linterna que ya os enseñé hace algún tiempo en un vídeo de las mejores linternas Fénix para el Para la gente que no la haya visto o que quiera volver a verlo, por ahí arriba os estaré dejando unas tarjetitas. Para mí, sin ninguna duda... Esta nueva actualización hace que este modelo se haya convertido si no lo era ya. En la mejor linterna EDC del mercado por menos de 30 euros. Repito, la mejor linterna EDC del mercado. Por menos de 30, incluso me arriesgaría a decir por menos de 60. Tiene 500 lumens, luz roja, luz verde, bloqueo. Tiene absolutamente todo lo que podemos pedirle a una linterna EDC y en un tamaño súper, súper reducido. Así que si queréis verla al detalle y que la comparemos con su versión anterior, solamente tenéis que esperaros a después de la. intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y toca ahora sí ver al detalle esta nueva versión 2.0 del modelo E03R. Que como estáis viendo, sí, está abierta. Está abierta, sí, sí, está abierta porque ya me llegó hace como 4 o 5 días. Y fue llegarme y, por supuesto, abrirla y echármela al bolsillo. Tenía muchísimas ganas de ver esta nueva edición. La versión normal es uno de los modelos de linterna que más veces he usado y que más veces me ha acompañado en mi día a día. Coge perfectamente. O bien con las llaves o en el bolsillo pequeño del vaquero, en el pequeñito ese de las monedas, pues coge perfectamente ahí. Y cuando salió esta versión 2.0, dije: Hostia, una versión mejorada, con muchísimos más lumens, con un montón de cosas más, con la luz roja, con la luz verde. O sea, me encanta. Así que fui llegar a abrirla y empezar a usarla. Y la verdad es que la he usado menos de lo que hubiese querido. Pero no, debe ser que mi vida es un poco aburrida y no me ha pasado nada a destacar. Pero lleva 4 o 5 días acompañándome todos los días en mis bolsillos. Dicho esto, vamos a sacarla de, eh, de, del plástico. Ya os digo, la he metido para que visis cómo venía presentada. Vamos a ponerla por aquí y en la parte de atrás nos encontraremos con lo que serían las instrucciones de uso y el tema de la garantía y también con un cable. Eh, con el que podemos cargar, obviamente, la batería, porque esta linterna, al igual que la otra, es de batería y es un cable de tipo eh, USB-C. Vale, ahí lo tenéis. Yo, la verdad es que, como tengo bastantes linternas, no sé, 6, 7, 8 linternas de Fénix, pues prácticamente siempre uso el mismo cable. Así que este se quedará aquí. Y antes de compararla con el, versión, con el modelo anterior, quiero que la veáis al detalle, chicos. Ahí la tenéis. He de deciros que pesa solamente 30 gramos, es súper, súper, súper ligera. Tiene 5 centímetros de longitud, 2,6 centímetros de ancho y 1,3 centímetros de altura. Es súper 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 pequeña. Es verdad que la anterior, el anterior modelo era un poquito más pequeña, pero coño no era necesario que fuese tan pequeña. Esta ya me parece absolutamente perfecta. Tiene cuatro niveles de brillo y eh, tiene por supuesto protección IP66. Esos niveles de brillo los veremos luego. Como antes os decía, batería recargable mediante el USB-C. Y bueno, vamos a compararla, no nos vamos a demorar más, y vamos a compararla con el modelo anterior, con la primera versión. Ahí la tenéis, chicos. Es verdad que es ligeramente un poquito más grande, ¿vale? Pero es que esta era súper, súper pequeña era súper pequeña, o sea, era mucho más pequeña que cualquier mando a distancia de una cochera que tengamos, y esta es un poquito más grande, pero las prestaciones que da ahora, esa actualización es brutal, es de locos todo lo que nos ofrece esta versión 2.0, voy a poneros a por aquí fijaros que se nota un poquito también, en cuanto a grosor no se nota mucho, Sí es verdad que de largo se nota un poquito más, pero ya os digo, o sea es que es súper, súper, súper pequeña, dicho esto vamos a compararla también pues con algo que Podemos llevar muchos en nuestros en nuestras llaves o incluso en nuestro bolsillo. Y es una Victorinox Classic. Fijaros, os dije, la Victorinox Classic tiene 58 milímetros de largo. Esta tiene solamente 50 eh, milímetros de largo. O sea, es que es súper pequeña. Súper pequeña. Fijaros, muy muy pequeña, muy portable. Y ya veréis ahora. Todo lo que nos ofrece. Pero antes de seguir viéndola y de viendo cómo funciona, quiero que eh, la comparemos gracias a las cajas con el modelo anterior. Y veáis la diferencia si merece la pena o no pasarse a la nueva versión, incluso teniendo la antigua. Y la respuesta, ya os lo digo, eh, si merece la pena, porque so, por 5 euros más tendríamos esta versión 2.0. Así que la gente que esté pensando en comprarse una u otra se compra seguro la 2.0 y la gente que tenga la normal yo me tiraría sin ninguna duda a la 2.0 porque vais a alucinar la cantidad de mejoras que tiene eh, con respecto al modelo antiguo a ver voy a ponerlo por ahí por suerte tengo la anterior <laughs> yo soy muy de guardar las cajas y tengo la caja de la anterior junto con todas las cajas de mis Fenix y por supuesto el cable ahí es que yo solamente uso un cable así que he ido a la caja y dije coño pues qué mejor manera de comparar todo lo nuevo que tiene que con ambas cajas. Así que fijaros. El primer modelo, chicos, tenía ni más ni menos que, en su modo alto, 260 lumens. Mientras que esta tiene 500... Casi el doble de lumens. Es de locos. Es una locura. En el modo medio, la vieja tenía. 8, la vieja, qué mal suena, pero bueno, la vieja tenía 80 lumens y esta tiene 150, casi el doble. En el modo bajo, las dos tienen 30 lumens, y en el modo económico tendrían 5 lumens. Eso sería lo mismo. Ojo, porque luego tenemos eh, Red Flash y Breathing eh, Light, ¿vale? Eso lo veremos luego cómo funciona. Pero también quiero que veáis un detalle, y es que. En el modo de 500 lumens, esta nueva aguanta una hora y 20 minutos, mientras que la otra, en 260 lumens, aguantaba 45. Es de locos. De locos la diferencia tan abismal que hay entre una y otra. La vieja, 42 metros de distancia, y esta llega hasta los 90 metros. Más del doble de distancia eh, llega a la nueva. Y luego en intensidad, si miramos las candelas, fijaros, más de 2000 candelas. La versión 2.0 contra las 441 que eh, tenía la anterior. Es una locura. Luego lo demás, eh, eh, la resistencia a las caídas y tal, el impacto es lo mismo, un metro. Y eh, la resistencia al agua, digamos así, lo que antes os decía, IP66. O sea, es una locura lo que han hecho con esta nueva E03R versión 2.2. 2.2, no Marcos, 2.0. Ay, me lío con tanto número, la verdad. Bueno, pues una vez hechas las comparaciones con el modelo anterior, vamos ahora sí a ver todos los modos de luz de esta 2.0. Y antes, lo primero que nos llama la atención, una vez que la tenemos en la mano, cómo no, es ese anillo que lleva el botón en su alrededor. Y también ese texto que pone Press 3S. Presione durante 3 segundos. Y es que esta linterna también tiene bloqueo. Y digo también porque la versión anterior también lo tenía. ¿Vale? Lo que pasa es que... Habría que pulsar tres veces seguidas, y en este caso, lo que tenemos que hacer es mantener eh, presionado el botón durante tres segundos. Ahora mismo está bloqueada, de hecho, veis, está bloqueada, parpadea, y ese anillo verde nos indica que eh, la batería está a tope, ¿vale? Ya que, como veis, salió un anillo verde. Para desbloquear, lo que tenemos que hacer es pulsar eh, durante tres segundos, lo que nos pone ese texto, y ahora mismo ya estaría desbloqueado. Y creo, vamos a apagar aquí la luz, creo que se enciende en el modo eh, más eh, pequeño, que es el modo económico, el de 5 lumens. Para cambiar de modo, pulsaríamos una vez. Aquí tendríamos el modelo low o eh, 30 lumens, ¿vale? Que para muchas cosas es más que suficiente. Si pulsamos otra vez, aquí tendríamos el modelo de medio, perdón, el modo medio, donde tendríamos 150 lumens. Esto ya es eh, sobrado, ¿vale? Y luego si pulsamos otra vez, aquí tendríamos el modo... Height, el modo alto de 500 lumens. Es una auténtica barbaridad todo lo que alumbra este modo. Es exagerado. Dos, tres y cuatro. O sea, 500 lumens es una auténtica brutalidad. Yo lo he estado probando esta semana, como antes os decía, y es increíble. Vamos con el siguiente modo, y para acceder a él, vamos con el tema de la luz roja, o el modo roja, o el modo rojo. Lo que tenemos que hacer, a ver si va. A ver si me acuerdo que era, creo que era pulsar dos veces. No, era manteniendo pulsado un segundo. Ahí, mantenemos pulsado y se nos activa el modo rojo o modo de emergencia o modo de lectura o como lo queráis llamar. Si le damos un toque, quedaría fijo. Aquí tenemos el modo rojo o modo lectura que viene muy bien para si queremos leer algún documento sin que haya una luz súper, súper grande y molestemos a nadie. Vale, aunque también eh, este modo de luz roja podemos eh, darle otra vez. Para que parpadee y se convierte, digamos, en un eh, modo de emergencia, ¿vale? Si ponemos esto, pues la gente va a ver que nos pasa algo, o que vamos por un camino, o que queremos llamar la atención de alguien. Así que ya os digo: dos modos dentro del modo luz roja o luz de emergencia, una fija, ¿vale? Para si queremos leer, modo lectura y otro modo, eh, bueno, pues eh, que parpadea para avisos de emergencia y demás. ¿Y cómo volvemos ahora al modo normal? Al de linterna de color blanco. Pues simplemente tendríamos que mantener pulsado el botón durante aproximadamente unos dos segundos y ya tendríamos aquí, pues, pues, pues todos los modos de linterna normal. Fijaros, esto es exagerado cómo alumbran estos 500 lumens. Vale, y ahora vamos con lo difícil, entre comillas, porque yo a veces me hago la picha un lío. ¿Qué hacemos si queremos ir al modo o a la luz de respiración? Habría que mantener pulsado, apagamos y ahora doble clic y aquí entraría ya el modo de respiración, ¿veis? El modo luz roja. Le damos una vez y aquí tendríamos el modo luz verde, que como estáis viendo parpadea. ¿Veis? Ahí está. Parpadea. Y entonces esto muy, viene muy bien por si queremos hacer ir de caminata, si queremos, como habéis visto en el vídeo, señalizar una mascota, si queremos señalizar algo que llevemos con nosotros y queremos que se vea bien. Fijaros, no os podéis imaginar la luz que da esta luz verde del arillo del botón central. Es que es exagerado. O sea, se ve desde bastante, bastante lejos. Si le damos otra vez, entraría la luz roja del botón. No, miento. La luz roja era la primera. Ahora entraría, eh, parpadea y cambia entre luz roja y luz verde y va más rápido. ¿Veis? Luz roja, luz verde. Luz roja, luz verde. Le damos otra vez y entraría roja parpadeando. ¿Vale? Ahí está. Roja parpadeo. Le damos otra vez verde parpadeo. Y le damos otra vez. Verde-roja, alternando colores y eh, alternando parpadeo. De esta manera, pues llamaríamos aún más la atención y la gente se quedaría loca porque no sabríamos muy bien qué queremos indicar. Bueno, y después de esta explicación, espero que más o menos hayan quedado aclarados eh, los nuevos modos y el funcionamiento de esta versión 2.0 del modelo E03R de Fénix. En resumen, ¿qué ha mejorado con respecto a la anterior? Bueno, tiene una salida máxima mejorada de 500 lumens, la distancia de haz mejoró a 90 lumens. El tiempo de ejecución eh, o, o de batería es, está mejorado a 30 horas. La capacidad de la batería mejoró a 400 mAh. Eh, lleva el nuevo modo de luz de respiración. Que me encanta. Porque os aseguro que llevar esta linterna con uno es. Estar súper, súper, eh, digamos, protegido porque la puedes eh, utilizar para eh, marcar o señalar un problema que hayas tenido, la puedes usar como linterna, la puedes colgar al pecho, al llavero. O sea, es increíble. Me ha gustado muchísimo, no solo el modo respiración, que me parece una auténtica fricada, pero a mí me gusta, sino el hecho de que ahora mismo tenga 500 lumens, ni más ni menos. Así que nada más, si queréis haceros con ella, ya sabéis que podéis hacerlo a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona. Y os digo algo, os recuerdo que durante todo este mes de mayo, eh, por, la, por cada compra que hagáis vía eh, online a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, entraréis en el sorteo ni más ni menos que de una Mi Bench made Mini Bookout. Vale, ya sabéis que en el vídeo anterior os la enseñé y os dije cómo podíais tener doble oportunidad en ese sorteo. Así que qué mejor eh, que este mes. Gastar en cuchillería Gómez para que podáis eh, conseguir la perfecta EDC a día de hoy. Perfecta, como también lo es esta nueva versión 2.0 de eh, esta linterna Fénix que me ha vuelto loco. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en eh, Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Ahí la dejo. Bueno, la dejo hasta que acabe el vídeo porque ahora mismo, sin ninguna duda, se va para mi bolsillo. ¡Chao!